Si llegaste nuevo a mi canal de YouTube, este soy yo. Mi nombre es Henry y soy un joven cubano youtuber que emigró hace pocos meses a Curitiba, Brasil. Mis principios fueron bastante complicados, me vi prácticamente en la calle. Y es que así es comenzar en un país completamente de cero. Pero gracias a muy buenas amistades pude conseguir esta renta que en estos momentos están viendo en pantalla, la cual ha sido mi humilde hogar durante 4 meses. Pero hoy, en este video, todo será distinto. Actualmente me encuentro en un nuevo hogar. Hoy se los mostraré y les enseñaré cómo fue el proceso para conseguirla. Me dice el venezolano que me lo vendió. Ojo, que esto está raro. Fíjate que yo ando ahí, ando mirando el GPS para ver que esto vaya para donde tiene que ir. Bienvenidos a mi hogar. Bienvenidos a mi nuevo hogar. Tenemos un pregonero por ahí, familia. Vamos a esperar que se vaya. Esta renta, así donde la ven, vino completamente vacía, familia. Así que los voy a llevar a ese proceso de cómo fue que esta renta terminó así como luce en estos momentos. Yo les digo, familia, que el tiempo de Dios es perfecto. 10:00 de la noche. Y ahora es que me cayó una renta así como una cosa de Dios, familia. Ay, Dios mío. Ya me dieron la llave, ya pagué. Familia, en estos momentos me encuentro aquí en mi zona, en sitio cercado. Y me dirijo para un lugar que siempre venden como fríos, electrodomésticos, cosas así. Tengo entendido que a precios económicos. Así que vamos a ver si es verdad porque la renta está prácticamente vacía. La más barata que tienen es 500 reales, que no está tan mal, pero yo creo que puedo encontrar algo más económico en los grupos de Facebook. Aquí hay muchos grupos de Facebook de cubanos en Curitiba, venezolanos en Curitiba, cosas bastante baratas. Si no encuentro nada por ahí, pues tendré que comprar una de 500 reales aquí. Voy a ver si aquí en el mercadito Super Galvao tienen cloro, detergente, algo así, porque hay que limpiar la casita. Agua sanitaria Candura, este es cloro. Este es el que voy a comprar, es el que siempre compro. Miren qué económico, 3.79 reales. Yo pienso que con uno me alcance bien, familia. También voy a coger uno de estos que es detergente líquido. Este es muy bueno, sale en 2.69 reales, muy económico también. Voy a comprar uno de estos. Familia, una sale una cosa y una termina siendo otra. Por 20 reales. Yo les digo que así no se puede, familia. Salgo a comprar cosas de limpieza para limpiar la nueva renta. Y miren, me compro un pantaloncito de lo más bonito y un gorrito rosado de un conejo. No, esto es lo último. Familia, acabo de comprar este cafeterito que es como para un cuarto, pero creo que también se puede usar para la cocina, en solamente 30 reales. Lo que yo mismo tuve que ir a buscarlo. Apareció un frío en 300 reales. Está bastante, bastante económico. Tengo cita para ir a verlo ahora a las 8 de la mañana, probarlo, ver que todo al full, y si eso ya me quedo con él. Efectivamente, familia, el refrigerador funcionaba muy bien, aunque vale resaltar que pasé un mal rato, ya que el flete me encerró en la parte de atrás y no me dejó ir adelante. Familia, me siento como en un secuestro, yo no creo que es esto. Pido un flete para llevar el frío y me meten aquí en la parte de atrás un carro. Me dice el venezolano que me lo vendió. Ojo, que esto está raro. Fíjate que yo ando ahí, ando mirando el GPS para ver que esto vaya para donde tiene que ir. Final, final. Bueno, familia, poco a poco, ya aquí está el frío. Este sofacito venía con la renta, al igual que la cocina. Funcionan los 4 fogones, así que está bastante bien. Este de aquí es la sala, esa mesita también la dejan. Esto simplemente es limpiarlo, pintarlo. Tenemos luz. Aquí va la pía, que también tengo que comprar una pía. Miren el baño, qué bonito. Tengo que comprar una luz para el baño, el lavamanos. La ducha tiene agua fría, agua caliente. Esto para descargar la taza. Y este es el cuarto. Esto es como para planchar la ropa. Estos son 2 cafeteritos que también dejan aquí en el medio. Iría la cama, que todavía no la tengo. Pero Dios mediante, al final de este video va a estar todo. También hay que comprar
luz. También tengo aquí adelante un patiecito. Miren, un patiecito ahí para lavar. Aquí para tender la ropa. Debo de esperar más o menos 3 horas que el frío se descongele. Miren, familia, ya tengo luz. 3 reales con 90 centavos cada una. Esta es la pintura. Con esa es con la que vamos a estar pintando. No estoy solito. Más comité de ayuda. Llega por ahí. Así va quedando. Como pueden ver, ¿ve? Es un tipo de pintura blanca que hay que pasarle 2 veces, entonces hay que volverle a pasar para que entonces ya quede bien, bien, bien blanca. Me encontré unos globitos. No, no, si es el destino, hasta los globitos para celebrar. Dos cabeticas me las dejaron, pero hay que darle, miren, bastante. Hay que darle bastante cepillo, familia. Salí un momento a almorzar, familia, en esta pequeña cafetería. Quería pedir el almuerzo para llevar y me quedé decepcionado cuando me dijeron que era el doble del precio si quería llevármelo. Esta es la otra pintura, familia, que es gris. Se mezcló con el poquito de pintura blanca que quedaba y van a ver el resultado. Yo me quedé sorprendido. Es la que estamos pasando por encima de la otra blanca y ya, miren, ya queda ya al 100. Miren qué bonita quedó, familia. Saben que mi trípode no se puede quedar. Oye, este trípode ha viajado medio mundo, pero hay que seguir haciendo videitos para ustedes. Familia, ahora mismo ya el camión se llevó todas las cosas. Va con 2 personas de mucha confianza, así que no tengo problema con eso. Entonces no les pude grabar el trayecto este, porque es que esto fue una locura. Yo ando con la presión a 1000. Miren qué reguero, familia. Pero bueno, mañana es otro día. Hoy les voy a estar haciendo un house tour de esta nueva renta que tengo. Les voy a contar cuánto pago por ella, cuánto me costaron muchas de las cosas que tuve que comprar, aunque vale resaltar que muchas fueron regaladas. Acompañen y vamos a explorar un poquito. Miren, familia, tengo escobas para vender. Escobas, trapeadores, cosas de limpieza aquí tengo para vender a ratos. No se fijen mucho en el reguero. La sala es bastante amplia. Vamos a ir por pasos. Como les decía, muchas cosas fueron regaladas, otras fueron compradas. Miren, por ejemplo, este cochecito de bebé es porque voy a ser papá. No, mentira, familia, se lo estoy cuidando a una persona hasta que pueda hacérselo llegar. Esta computadora que tenemos aquí, muchos me han preguntado: Henrito, ¿tú estás trabajando? Yo estoy trabajando como recepcionista por las noches a través de esta computadora, que fue un regalo de un gran amigo y hermano para mí aquí en Curitiba. Aquí tenemos los adornitos de cuando llegué a los 10.000 suscriptores. Esta mesita de aquí, familia, así nuevecita como la ven. Me la encontré. Y no me avergüenza decirlo porque cubanos al fin ustedes saben. Miren, esto está nuevecito, familia. ¿En cuánto se puede vender eso en Cuba? Me la encontré y me la llevé para la casa. La silla también me la encontré. Mi trípode que me acompaña donde sea que yo vaya. Vamos a empezar a hablar de los precios y de cuánto me costaron algunas cosas, porque esta renta así donde la ven vino completamente vacía, familia. Este microondas yo lo compré en un tiempo que pensé como que hacer pastelitos, hacer dulces para vender, ¿no? Pero es que realmente los brasileños son muy complicados. Los brasileños tienen que comer cosas que tengan carne, así que eso como que no dio mucho la cuenta. Pero bueno, este microondas costó 350 reales. Esta mesita que vemos aquí, que tiene como sus cabeteritos súper bonitas, la encontré por Facebook a solamente 30 reales. Esta mesita que ven aquí ya estaba con la renta, ok. Ya esta mesita sí me la habían dejado con esta renta, al igual que la cocina. Familia, ustedes siempre me han pedido un video mío cocinando. Ese video va a venir más adelante, pero miren, carnecita con papa, se come rico hoy. La pía, como pueden ver, la pía está prácticamente nuevecita. Me estuvo costando 130 reales, pero déjeme decirle que me salió bastante económica porque me la vendió una persona muy importante para mí, así que me la dejó a muy buen precio. Este refrigerador lo encontré también por Facebook, 300 reales, súper, pero que súper económico. A ustedes les encanta que yo abre frío. No está tan pobre, familia, no está tan pobre. Pero bueno, tenemos agua, mayonesa, refresquito y esto. Ustedes saben que esto no puede faltar, que yo soy adicto a coleccionar estas cositas.
este sofá, o sea, es un sofá, pero como para una sola persona, no sé cómo se llama, miren, súper, súper cómodo, venía con la renta, es decir, el sofá me lo dejaron, aquí no se fijen, estos reguero son ropas que todo hay que lavarlo. Ahora vamos a la segunda sección, esta renta tiene secciones, familia, no es como la que yo estaba, que ahí estaba así, cuarto cocina, aquí hay secciones, este es el baño, miren familia, bien espacioso, también tiene para agua caliente, tiene para agua fría, miren qué espacioso, está súper bonito, aquí hay agua todo el tiempo. Más adelante, al final del video, les diré cuánto pago por la renta, cuánto pago de agua y cuánto pago de luz. Aquí hay un espejo en el que me estoy mirando. A muchos no les gustó este pullover, familia, pero a mí me encantó y me lo tuve que comprar. En el grupo de WhatsApp yo puse una encuesta y a la mayoría les gustó. Y este es el cuarto, familia. Como pueden ver, también está bastante amplio. Estos dos colchoncitos sí los compré. Son dos colchoncitos independientes, pero ven, yo los junté y básicamente es como una cama. Me costó 30 reales cada colchoncito, también bastante económico, porque me lo vendió la misma persona, ¿ves? Que me lo dejó a muy buenos precios, les voy a mostrar un poquito, ¿ves? Miren el grosor y son bastante, bastante cómodos. Yo aquí duermo como un rey, yo no me preocupo ahora mismo por levantarme, ¿saben? Comprar una cama así, ¿no? Yo estoy súper cómodo aquí. Esto que tenemos aquí, que es como para planchar la ropa, esto venía con la renta, sencillito, no voy a planchar ropa creo, pero bueno, sirve como mesita para poner algunas cositas. Vamos a ver producción cómo se organiza, porque está esto aquí un poquito apretado. Espejito por aquí también, las cositas de aseo, perfume, desodorantico. Ay familia, yo me he enamorado de estos desodorantes, de verdad, esto es una maravilla, esto te enfría la axila. Y mira, tú no sudas en todo el día, esto es una maravilla. Ahora les voy a mostrar los armaritos. Me estuvieron costando 100 reales cada uno, son como armaritos independientes. Está un poquito vacío ahora porque tengo que lavar. Sí, familia, no se ve, no sé doblar las ropas muy bien. Entonces aquí como son dos, hice un inventigo como una varilla para colgar los abrigos y varios pulobritos que también me estuve comprando. Aunque estos no salieron en el video, estos me los compré al otro día, y abrigos también bastante económicos. Bueno, no, este abrigo fue un obsequio y ando súper, súper chocho porque está súper, súper bonito. Este ventilador, gracias a Dios, también me costó las gracias, pero déjenme decirle para que tengan una idea que este tipo de ventiladores están valorados en 200 reales. Son súper, súper buenísimos. Esto es un animal, como dirían en Cuba. Aquí duermo. Aquí edito mis videos. O sea, yo me acuesto aquí y ahí me pongo aquí a editar los videos. Este es mi puerquito. Henrito, pero tú estás muy grande para tener peluches. Déjenme. Déjenme que yo soy feliz. Y tengo el búho. ¡Ay! Aplasté el búho. Miren este búho. También es mi peluche. Tengo 22 años y me gusta dormir con peluches. Miren qué cosa más bonito. Esto está súper cómodo, familia. Vuelvo y repito, no me preocupa ahora mismo comprar una cama o levantarme. Puedo dormir aquí feliz, feliz de la vida. Unicornio sin cuernos me acompaña donde sea que yo estoy. Él estaba en mi antigua renta, va a seguir en esta renta. Familia, ahora los voy a llevar al patio un momentico, porque les voy a mostrar la lavadora, como se dice aquí en Brasil, máquina de lavar. Esta lavadora, familia, esto lo hace prácticamente todo. Cuando les digo todo esto, aquí no hay que hacer nada, aquí solamente es echar la ropa, acomodarla, echar aquí el detergente líquido, encender aquí, para acá, después para acá, y ella lo hace completamente todo. Simplemente hay que instalarla y ya, aquí no hay que hacer más nada. Esta lavadora, déjenme decirle, familia, que está valorada en 1000 reales, pero solamente me costó 500 reales precisamente porque todas estas cosas me las vendieron a un precio muy, muy económico por una gran amistad que tengo con esta persona. Estoy vendiendo una bicicleta, 300 reales y te la llevas ahora mismo, lo que la goma de atrás está ponchada. Y bueno, estos cabeteritos venían con la renta, pero bueno, los saqué para afuera porque ahora mismo no los preciso, no los necesito mucho. Todo este paticito es mío, tengo para tender las ropas, como pueden ver, ahí está la toalla. La motorina ya me la compré, la mentira, familia, la motorina no es mía, pero todo este paticito pertenece a mi renta. Vamos para el chisme que muchos de ustedes quieren saber. Henrito, ¿cuánto pagas en tu nueva renta? ¿Cuánto pagas de agua? ¿Cuánto pagas de luz? Esto es un misterio. Todos los días amanece la renta en el medio como con un charquito de agua, y del frío no es, de arriba tampoco. ¿De dónde saldrá esa agua, familia? Por esta renta pago 650 reales. Es mucho más económica que la otra que tenía, que estaba pagando 800 y ya iba a tener que empezar a pagar 900, porque según me dijo la casera, el agua, como estaba incluida, le venía demasiado alta. Pero bueno, por esto tengo que pagar 650, lo que como pudieron ver, tuve que comprar algunas cosas
y muchas otras gracias a una persona que sabes que te quiero muchísimo, aunque no diga tu nombre, porque si digo tu nombre me vas a regañar, pero sabes que te quiero muchísimo y gracias por hacer posible muchas de estas cosas que hoy están aquí conmigo. Vale recalcar que para entrar a esta renta tuve que pagar una caución que es del mismo valor de la renta, es decir, 650 y 650. Para entrar, 1.300 reales. Pero vale la pena, familia, porque esto fue la entrada, pero ya todos los meses empiezo a pagar 650 reales, familia. Está bastante, bastante económica. Con respecto al tema de la luz, sí es depende a lo que yo gaste. Puede venir 80, 90, 100 reales. Me comunicaron los caseros que lo que más va a gastar corriente sería la ducha. Es decir, el calentador de la ducha puede gastar corriente si me tardo mucho tiempo bañándome. Pero bueno, ya eso es mis consecuencias. Yo igual me puedo bañar el tiempo que yo quiera, pero ya sé que después voy a tener que pagar más. Y el agua, familia, es taxa fija. Taxa fija significa cuando casi siempre viene el mismo valor. Casi siempre viene 30 o 40 reales de agua al mes. Estoy viendo La Isla de las Tentaciones, familia. Me encanta este reality show. Y este va a ser mi nuevo hogar a partir de ahora en adelante, familia. Y si quieres seguir conociendo cómo es la vida de un joven cubano inmigrante en un nuevo país, tienes que suscribirte en este canal de Henrito para Todos. A través de este video no solo les di la oportunidad de conocer mi nueva renta, también los llevé a unos días atrás a cómo fue el proceso para conseguir que esta luzca tal y como luce en estos momentos. Familia, si llegaste hasta aquí, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que seas parte de esta gran familia. Déjame en los comentarios qué piensas de mi nueva renta, ¿crees que pago un precio justo? ¿Crees que está demasiado elevado? Quiero saber, por favor, tus opiniones. Nosotros nos vemos próximamente, si Dios permite, en un nuevo video para mi canal, Henrito para Todos.